fuerte, de 2 metros, robusto, como un jugador de rugby. Creo que está tomado el sol un rato bueno. ¿Ah, sí? Mejor. Bien tostadito. Ah, estupendo, estupendo. Yo me considero guapo, si no te quieres a ti mismo no, no consigues nada. Bueno, ¿estás viendo? Sí. ¿Dónde vas? Te dejo. Ya veo, qué prisa. Lo primero que he pensado cuando lo he visto ha sido, este chocolatito rico, ven aquí. Pero ya te conozco. ¿De qué? ¿No te acuerdas una vez? No. Nos vimos una vez en un sueño. Derrítete en mi sabrosura, dulzón, gozadera. Vamos a conocernos más mejor. Madre mía, qué forma de empezar. Yo soñé. Yo estaba flipando, digo, esto es una broma o algo al principio. ¿Qué tal? ¿Necesitas ayuda, no? Tomarme algo, por lo menos. Soy consciente de que dice esta tía, ¿de qué va? Está un poco para allá. ¿Qué, tienes hambre o no? Bueno... Es que me las quitan todas. ¿Sí? Ahora voy a estar como una tontita. Bueno, ¿qué pasa? Se me cae la margarita. No, un problema, hay un problema con la margarita. ¿Pero qué se te cayó? Trátamelo bien, que está asustado, ¿eh? ¿A mí qué me manda a mí a morder tan fuerte? Hay que empezar suavecito, si yo lo sé. Pero cuando a alguien lo veo simpático, pues no me sé contener. Te asustas un poco. No te preocupes, no te va a hacer nada que no te guste. ¡Ay, Dios mío! Joder. Ha empezado... Es que ha sido todo muy raro. Mi vida es una película, de verdad. Me fui a un sitio de monjas. Bueno, y ahí hacían ejercicios espirituales. Y estás ahí, pues, pensando y reflexionando en tu vida. Entonces, bueno, yo eso lo dejé y, bueno, soy una persona espiritual, pero nada más. Y lo dejé y me fui a una orgía. Yo creo que me estás vacilando. No te estoy vacilando. No. Es que yo no me creo nada de esa chica. Y estuve 2-3 años... Pues... ¿De monja? No, de monja no, de... Bueno, estaba por ahí en el convento. Conocí a una amiga, ella es travesti. Bueno, ¿pero en el convento o dónde? No, que ya salí del convento. Ah, que ya saliste. Ya salí del convento. Y me fui con los travestis a la orgía. Sí. Y digo, oye, tú que eres travesti, tú también tienes la pata grande, ¿dónde te compras tú los zapatos? Y bueno, nos hicimos amigas ahí. Esto era un club liberal. Y yo a la orgía no he participado. No he participado en la orgía, que no me seáis traviesos, que yo solo he mirado, que no he tocado. Eres una máquina. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. He estado por ahí, pues, pululando, mirando un poco y nada, viendo ahí culo al aire. Tú cuando entras me dejas